Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Metro Redux, que como veis, pues ya tenemos un vagoncín, el cual lo voy a utilizar ya de paso para aproximarme un poquito a las zonas objetivo, como por ejemplo esta de aquí. Así que nada, yo creo que más o menos ya estamos. Y es bastante bien. Así que nada, me largo de aquí y a nuestra izquierda, en esta parte se supone que hay algo, ¿no? Que mirar. Aquí no hay nada, estupendo. Y por aquí hay algo, en esta zona de aquí, look. Bueno, en el capítulo anterior nos enfrentamos a un monstruo marino que era enorme. Pero bueno, que salimos victoriosos. Aquí tenemos la mesa de trabajo, de momento esto está bien. Ah, esto ya hemos ido aquí, vale, estupendo. Pues bueno, vámonos. En cuanto a armas, yo creo que estamos bien, ¿no? Sí, más o menos. Tenemos algo de cura y tal. Muy poquito, pero bueno. El caso es que se supone que aquí a la derecha, ¿no? Exacto, aquí a la derecha. Bueno, tenemos ya una casa, ¿vale? Luego, un poquito más recto todo. Perdón. Recto y a la izquierda, con la M, Pablo. Recto a la izquierda, podemos. El vagón, por cierto, está ahí, ¿no? Luego volvemos a por el vagón. Recto a la izquierda, pues hay zonas. Hay zonas. En fin, el capítulo anterior conseguimos lo que viene siendo un. Vale, de momento vamos a pasar de esta peña. Tenemos un barco como hundido. Pero que como que no se puede ir, ¿no? Creo que la zona es esta, realmente. Creo que el matar a sigilo pues nos viene bastante bien. Vale, tan lejos hay como caída de bala, lo cual mola. Pero también es verdad que el daño, pues imagino que se reduce un poco, ¿no? Vale, ese está muerto. Vale, vamos a recargar ya. Tenemos 6 balas siempre. No se ha muerto todavía el muy panoli. ¿Está muerto? No, no está muerto el tonto nabo este. Vale, recargamos. Nos van. Me han pegado un ladrillazo el mamón. Ahí está, muerto. Genial. Ah, no, no, muerto no, todavía no. Y yo, pero me cago en tu prima. Bueno, huye. Haz lo que tú quieras. El caso es que por aquí debe haber algo. También el caso es que no tengo. Que me muero. Que me muero, eso es lo que pasa. A ver. ¿Podemos a lo mejor correr rápido y luego salir? Venga, vamos a intentarlo. Aquí yo no veo nada, ¿eh? Con la I, con la I era. Vale, estamos en niveles críticos. Vámonos de aquí. Ya está, es que no hay más nada aquí, gente. Que yo vea aquí, no hay prácticamente más nada. Ya está, ya está, ya está, ya pasó. Ya pasó, ¿lo veis? Ya pasó. Genial. Vamos a limpiar esto un poquito. Ya luego arreglaremos el casco y tal. Pero bueno, se supone que esto aquí en la parte trasera está hecho, ¿no? Yes, vale. Luego nos queda unas cuantas cositas ahí a la derecha también. Vamos a ver si podemos ver lo que hay. Vale, por ejemplo, ahí tenemos una fábrica. Con la M, no, perdón, con la B. Pues vamos a ver esto un poco. Fijaos que no he soltado el. Qué guay, tío. Vale, esto ahora. Perfecto, pues ya está. Pillado. Y esto también. Pero no se me ha guardado, curiosamente. Vale, no se me ha guardado, pero bueno. El caso es que nada, vámonos.
Vámonos para allá a ver qué es lo que hay y a seguir pillando materiales, recursos y todo el rollo. De momento estamos en una forma que es súper exploración todo, la verdad. Más que otra cosa. Que también te digo que igual necesito que, no sé, añadirme unos filtros o algo, ¿eh? Porque me veo que estoy muy mal. Lo de los filtros es algo que vamos a tener que potenciar bastante, ¿eh? Porque luego nos merma muchísimo. Y aquí si hubiera una mesita, estaría ¿Qué estás, genial. hijo de puta? Silantius, menuda idea. Lol. Demostrar mi fe destruyendo a un demonio. ¡Qué montón de mierda! ¡Una puta Está bolsa! todo cabreado, ¿eh? En el colegui. Lo de demonio, espero que no. Que no signifique que a lo mejor nos vamos a enfrentar ahora a un demonio, la verdad. Ojo, ¿eh? Vale, esa peña no sé si es buena o es mala. La verdad, yo creo que es buena porque son, ya sabéis, son los fieles estos y tal. Así que no creo yo. Hasta ahí podría yo llegar. La pregunta es, ¿para qué? Pues no lo sé, para bajar por ahí y tal, pero pff, tú me dirás de momento. Vamos tranquilito por aquí. Y ya estaría. Que tampoco sé muy bien. Gracias por subirte. Que tampoco sé muy bien. ¿Para qué quiero ir yo aquí? Por ahí podría yo saltar. Imagino que no, ¿no? No, 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 no cambies. No jorobes. Vamos a pillar esto ya. Me cago en todo, ¿eh? Vámonos de aquí, pero ya. ¿Y de aquí tiro a dónde? Vale, puedo tirar por esta zona. Continuar por aquí, continuar por aquí, ¿para qué? ¿Para saltar a esa zona de allí? Voy a curar un poco porque madre mía, estamos. Mierda, chaval, es que ni los veo venir. Ni los veo venir, gente. De momento bajamos por aquí tan tranquilamente y ya estaría. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Esto ya está todo mirado, ¿no? Aquí no hay nada, vale. Yo me voy. Pues lo que os decía, que seguramente me iban a atacar o algo. Esto tampoco, ok. ¿Qué bichillos? Y aquí hay otro soldado muerto. Vamos a pillar sus recursos. Y aquí hay otro que no he visto. Sí, ese sí lo he visto y este también. Vale, pues no sé, mira, ahí hay otro señor de esos. Pues vale, vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, pero ya. El cargarnos a esos monstruos, a esos demonios, pues realmente no ayuda a nada. Ah, vale, por aquí, ya decía yo, me estoy alejando demasiado. Y este se queda como una estatua, ¿eh? Madre mía, pobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Bien, vamos a fabricar. Fijaos que tenemos ya un poquito más de recursos. Vamos a ver primero el tema de las armas. Que esto habrá que limpiarlo, así que eso es lo primero. Luego tenemos por aquí más cositas, ¿no? Tenemos culata y agarre pesados, que no está mal. Ese es el que tenemos ahora mismo. Y luego tenemos este otro culata con semiagarre. Que bueno, pues también está bien, pero es peor. Así que nada. Luego por aquí tenemos otro. Tenemos este. Cañón largo y compensador. Es el que tenemos activado. Y luego este cañón y compensador estándar. Que obviamente es peor. Y este hace bastante más daño, ¿eh? Lo cual está muy bien. Y por aquí un poquito más de lo que viene siendo de cartuchos de munición para empezar a disparar como locos. El problema de esto es que pierdes precisión y estabilidad, pero aumentas el cargador. Así que yo de momento prefiero eso. Y luego el láser rojo, pues también, ¿no? Porque, a ver, no te afecta en nada.
Muy bien, muy bien. Vamos con el otro arma, el revólver del Averno, fijaos. Vamos a limpiarlo también. No sé cuánto pierdo de químicos o de cómo se llame. Pero bueno, silenciador, cañón largo. Cañón largo molaría, obviamente, porque aumenta muchísimo el daño. Pero es lo que hay. O pillar algo que tenga también silenciador, como es el otro caso, ¿no? Un cañón corto era, creo, sí, cañón corto más silenciador. Y no solo el silenciador. Pero bueno, luego por aquí esto está bien, por aquí esto está bien y por aquí también esto está bien. Así que guay. Estupendo, pues ya nos podemos ir al tema de químicos para crearnos un botiquín. Sí, y sobre todo esto. Vamos a fabricar unos cuantos, que es bastante, por desgracia. Y luego esto también. Manita, ha usado ya 500 recursos. Ok, esto vamos a crear un poquito más. Esto está bien, esto también. Si esto podemos pillar más, mejor. 96, vale, de 6 en 6 solo. Es una putada porque fijaos que cuesta bastante. Y luego esto me da 30. Así que nada, esto a tope y ya estaría. Y ya estaría. Como veis, estamos teniendo recursos y todo el rollo. Esto lo podría yo desmontar un poco. Pero es que es tan barato el desmontarlo, gente, que fijaos, que luego es 6 veces más y 5 veces más lo que me costaría. Que me da un poco de... No sé, ya me entendéis, ¿no? Luego, ¿vamos a reparar esto? Sí, ¿no? Porque está un poco dañado. Así que, venga, lo reparamos completamente. Y ya estaría, ¿vale? Estupendo. Pues vámonos, estamos listos para continuar la misión objetivo, que sería echar esta maquinaria de aquí y unirla a la Aurora, se llamaba, ya no me acuerdo el nombre. Antonia, no, Antonia no era. En fin, el caso es que giramos y nos largamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ir mirando también el mapa un poquito. Porque de momento, hasta llegar al oso, es que tenemos que llegar y llevarle un oso a la niña, tío. O al niño, no sé lo que era. Pero bueno, tiene 6 añitos el pobre. Así que de momento, guay. Tenemos otra zona por aquí que quizás podría ser más interesante que esta. La verdad es que no lo sé. A lo mejor por aquí no se puede ir. Pero parece que sí se puede. Vale. Ahí vamos a tope. Este rail estaba cambiado. Ya lo he... Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Que por ahí no se puede ir. Ya decía yo, ya me lo estaba oliendo. Me lo estaba oliendo de una forma muy flipante. Pues nada, llegamos a un sitio donde no hay salida, pero fijaos que llegamos y estamos muy cerquita de una zona objetivo, así que dentro de lo que cabe tampoco está mal. Además, esto va a ser una especie de casa, ¿no? Intuyo. Sí, tiene toda pinta. Pillamos esto, la dharma, pim, pim, pim. Ok, no hay más nada por aquí. Esto sí, vamos a pillar lo que sea. Un poquito de recursos siempre está bien. Y ya está, nos largamos de aquí. Y ahora a buscar el oso de la niña. O del niño, no sé lo que es que no sé lo que es. Vale, por aquí vemos a un señor. Vamos a investigarle. Luego por aquí podemos pasar al otro lado, que además creo que es importante. Porque, si no me equivoco... Ah, pues no. Sí, me equivoco, me equivoco. Tenemos que ir para allá y tal. Vale, para allá. Vámonos. Bueno, de todas formas... Uy. De todas formas, esto también está como cerrado, ¿no? O sea, tú me dirás por dónde es al final. LOL. ¿Vamos a tener problemas para pasar o qué pasa? Creo que sí, ¿eh? Uy, qué coñazo. Uy, qué coñazo. Vale, estoy yendo hacia arriba y tengo que ir hacia allí abajo. Crack. O sea, por aquí no se puede ir. Y aquí veo los dos raíles. Es que me cago en todo, ¿eh? ¿Que hay un poquito de contaminación o qué pasa? Ah, muy bien, que estoy gastando tiempo y todo el rollo.
Bueno, se supone que no gasto tiempo si no hay contaminación, ¿no? Entiendo. Y tiene ya pinta de haber contaminación. O de que habrá contaminación, pero bueno. Vale, a ver. El osito tiene que estar aquí a la derecha, ¿no? Exacto, y aquí a la izquierda también puede haber algo. Pues lo dicho, vamos a ver qué hay aquí a la izquierda también. Vamos a investigar todo. Y lo que intuía, ¿no? Contaminación. Siempre que ahí está. Aldeano, ¿lo ves? ¿Lo ves ahora, pedazo de imbécil? Si la tú te ha engañado. A ver, no sé quién habla. Venga, venga, da otra vuelta, campeón. Que os voy a matar a los dos a la vez. A ver si puedo hacer un... Se ha oscurecido esto, no sé si es que no me los tenía que cargar o algo. A lo mejor no me los tenía que cargar, ¿eh? A ver, que yo creo que sí. Yo creo que me los tenía que cargar. Llámame loco. O sea, estaban armados. O sea, si están armados, yo creo que me los tengo que cargar sí o sí. Vale, entonces, por aquí no hay nada, ¿no? Ya está. Ya está hecho esto, que simplemente aquí hay un campamento para dormir y tal, ¿no? Exacto. ¿Esto qué es? Aquí se puede hacer algo. No. Por aquí más fuego. Esto lo puedo abrir. Perfecto. Pillamos. Componentes que ahora mismo pues no voy a fabricar nada. Piezas. Genial. No lo había visto. ¿Dónde estaban? No sé dónde estaban. Pero bueno. Y esto ya está hecho todo. Por aquí arriba. Todo, ¿no? Vaya mierda. Bueno, da igual. A por el osito. A por el osito, gente. Por aquí, por aquí. Se va a Madrid. Vámonos. Vale, continuamos. A ver esta niña. La que me lía, amigos. Por aquí intuyo que no se podrá ir, ¿no? ¿O sí? Me caí, estupendo. Bueno, mientras no me muera, todo bien. Seguimos por aquí. Tan tranquilín. Pillamos esto ya de paso. Y vamos a ir por aquí arriba primero. A ver qué tenemos. Nada de momentum. Y por aquí algo más. Genial. Y por aquí abajo. Bueno, no voy a ir porque no creo que haya que bajar. Sino al contrario, subir. Madre mía, cómo cruje esto, ¿eh? Qué mal rollito. LOL. Espero que esté muerto, ¿eh? Wow, tú. Está dormido. Me va a reventar. Como haga esto, algún tipo de sonido lo voy a flipar, ¿eh? Sí, eso. Tú ponte a limpiarlo, ponte a hacer eso. Mientras el crack este... ¿Eh? Está ahí durmiendo la mona. ¿No puedo pillar yo esto? No, ¿no? Vale, por aquí tampoco. Por aquí esto no sé ni para qué lo enciendo realmente. Y ya está, no habría más nada. ¿Me lo podría cargar ahora mismo y lanzarle algunas granadas? Pues la verdad es que me molaría. Pero... Vale, vamos a hacer una cosa. Ahí está, se acaba de guardar rápidamente. Vamos a hacer ahora. Se ha movido, me ha dado muy mal rollo. Pero, Pokémon, te elijo a ti. Pues muerto. A ver, que yo me he hecho pupita, ¿eh? Yo me he hecho bastante pupita. Dime que tienes algo, tío. O sea, molaría que aquí hubiese, no sé, una persona con muchísimos víveres. Colega, no me hagas eso, hombre.
La verdad que me parece un poco de, no sé, una falta de respeto, ¿no? Me parece a mí, vamos. Pero bueno, es lo que hay. Vale, venga, vámonos. Ya tenemos el osito, sí señor, del niño, niña o de lo que sea. También hemos comprobado cómo es la granada, lo cual pues está guay. Botiquín, sí, lo deberíamos usar, pero me la voy a jugar. Y no usarlo. Y vámonos para abajo. Madre mía, es que veo que esto se cae. Vale, pues ya está. Esto sería para subir de nuevo, cosa que no me interesa. Así que voy a intentar, no sé, salir por alguna otra zona. A ver, también es verdad. Cuidado, 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 que no quiero que me vean. Igual con la luz, pues eso no ayuda mucho. Yo lo que quiero es irme para... No, 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 no. No, joder. Me cago en todo, tío. Putos controles de mierda. Se está muertísimo, ¿no? Muy bien. Joder, di dispara. Coño, Pablo, qué inútil eres. Qué inútil, tío, qué inútil. Pero bueno, no pasa nada. Ay. ¿Lo ves? Mira, usar la linterna te hace mucho más fácil de ver. Por eso no me he quejado de que me viera, sino porque tenía la linterna y he dicho, vale, pues va a ser por eso. Ah, que. Ah, vale, que se ha guardado ya habiendo gastado las cosas, los materiales. Muy bien. Espérate, que seguro. Un momento, un momento. Seguro que se ha guardado cuando me he cargado el bicho, pero no se ha guardado cuando yo he pillado esto de aquí, de este señor, ¿no? No, estos materiales, no, ¿para qué, no? Cuando pillo materiales, ¿para qué se va a guardar? Qué gracioso, ¿no? El juego. Qué gracioso, qué gracioso. Vale, venga, vámonos. Ahora sí que sí. Hombre, aquí estaría bien que hubiera algún tipo de gancho o algo para viaje rápido, ¿no? Pero bueno. El botiquín al final, mira, lo voy a utilizar por lo que sea. Y vamos a ver qué pasa aquí, gente. Estamos muy lejos también, ¿eh? ¿Lo veis? Le ha dado exactamente igual, tío. Yo, al final me lo he comido, ¿eh? Vale, ok. Al final la leche me la he llevado, tío, del otro. Pero bueno. Vale, parece que esto está limpio. Entre comillas. Vale, y por aquí se podrá ir, ¿no? Tengo que romper la mierda esta, tío. Madre mía, qué ruidaco, ¿eh? Ahora con el tema del silenciador. A ver, parece que Román, a pesar de que tal, tal, tal. A ver. Esto para quien quiera leerlo, yo la verdad es que paso. Y este tío, no le puedo pillar nada. Esto, ojo, ¿esto qué es? No sé, pero hemos pillado ahí cositas, ¿sí? Joder, qué puto susto, colega. Joder, qué puto susto, colega. Y lo de reparar, tío, realmente no me sale a cuento, ¿eh? Reparar el casco porque ya lo tengo otra vez hecho mierda.
Ya lo tengo otra vez hecho mierda. Pero bueno, como veis, los tiros en la cabeza de cerca son muy letales. Y eso está guay, ¿eh? Eso está muy, pero que muy bien hecho. Al fin y al cabo, está muy, pero que muy bien hecho. En parte está bien que no puedas pillar recursos de la gente que mata, que matas. Así que, bueno. El problema ahora mismo que voy a tener es... ¿Cómo coño voy a quitar esto? A ver, en la parte superior quizás puedo quitar... Sí, es que este es el camino principal. Es que esto hay que... Esto hay que quitarlo de alguna forma, ¿no? Entiendo. ¿No hay alguna palanca o algo aquí que accionar? Es que lo mismo, aquí hay otra zona. Esto no explotará, ¿no? Por cierto, no tengo munición. No, no, sí que tengo munición, entonces. Porque ahora me deja recargar. Vale, por ahí hay otra. Pero tío, ¿cómo con chiles quieres que haga yo esto? No, 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 esto tiene que ser como yo digo, ¿no? O sea, esto me lo tengo que cargar o algo. Esto yo creo que me lo tengo que cargar. Yo creo, o sea, yo creo que esto lo podemos pasar así sin más. Sin problemas. Tomar por culo, ¿lo veis? Vale, vamos a pillar un poquito más de impulso. Y ahora sí que sí. ¡Viva nuestro conductor, conductor, conductor! ¡Viva nuestro conductor, conductor, con...! A ese no le gustan las canciones. Hay bandidos por aquí. Sí. Me cago en todo, pa. Me cago en todo, Antonio. Que no sé por qué creía que esta era la zona, tío. Asómate, porfa, please. Buenísima. No se muere, no se muere. Uy. 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 Venga, asómate, crack. Gracias. Vale, un poquito más. ¿No le he dado? Un poquito más arriba, quizás. Amigo, muérete, ¿no? No se muere. Bueno, le hemos quitado el casco. Eso está bien. Mira, que no tengo balas. Ah, que allí hay otro. Que allí hay otro, ¿no? En esa zona. Ahí está, míralo. No me lo he cargado, tío. Perfecto. Vale, es que tienen... O sea, tienen... Tienen una armadura que es potentilla, ¿eh? Es muy potentilla, gente. Perfectus. Hay que calcular la caída de bala, gente. ¡Oh! Pues sí, señor, que me dejas a punto con un colador, crack. Madre mía, que no sabía que estabas ahí. ¿Qué haces ahí, compañero? Vale, vamos a cambiar un poquito de arma. Compañero, este me está tocando las pelotas. Perfecto, ¿cómo suena, eh? Madre mía. Cambiar un arma por otra.
Pero bueno. Allí hay alguien, ¿no? Pero no lo veo, no lo veo bien. Corre, 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 corre. Ahí hay alguien. Ahí hay varios. No, pero vaya salto de mierda que más he hecho, tío. ¿De verdad? Vaya salto de mierda que me has hecho tú. Ahora está en alerta. Venga tú, asómate tú, crack. Asómate tú, crack. Vale, de momento yo puedo ir por aquí tan tranquilamente, pillar cosas o lo que sea, si es que puedo pillar algo, porque parece que no hay nada por aquí. Pero bueno, podemos subir, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Chaval, creía que esta era nuestra, bueno, nuestra base. No sé por qué, no sé, es que no. La verdad que estaba amamonado, gente. Pero bueno. No me creo que tenga yo, tío, de verdad. Quería que tenía puesto esto, coño. Joder, van ya dos veces que me quito vida. Ah, vale, que me quemo. Muy bien. La verdad que lo he hecho queriendo porque quería morir. Os lo prometo. Por el tema de no gastar una granada. Pero bueno. Que esto te lo guarda, pero luego no te. O sea, no, en fin, da igual. Ay, no estoy acostumbrado. Ahora lo haremos bien y la próxima vez que muera, pues lo dicho, pillaré las cosas y tal. Vamos para arriba, nos lo cargamos a sigilo. Ha pillado, ¿no? Yo creo que ha pillado el crack. Yo creo que ha pillado, pero mucho. Vale, por aquí ya no hay nada, ¿no? Vale. Están debajito. Guay. ¿Esto me lo puedo cargar? Sí que puedo. Ahí arriba, ¿habéis visto, no? A ver, dame esto. Imagino que ahora. Esto es para abrir la compuertita, ¿no? Imagino. Exacto. No sé si estarán subiendo, es lo lógico, ¿no? Yo, qué suerte, colega. Vale, uno menos. Queda uno todavía, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Alguien más? Sí.
Me carga a todos, crack. Me carga ya casi todos. Madre mía, me ha asustado, ¿eh? Porque le he visto el casco y he dicho... Me lo he pensado, ¿eh? Me lo he pensado. He dicho, ¿disparo o no disparo? ¿Disparo o no disparo? He dicho, venga, voy a disparar a la cabeza a tope y a ver si me lo cargo. Y me lo he cargado, y me lo he cargado. Vale, por aquí no se puede ir. Vamos a darle potencia a esto. Aunque me vean, yo también les veo. La verdad que lo de las armas al final me da bastantes piezas, ¿eh? No sé dónde están el que falta, tío. Falta uno. Venga, sal. Sal, compañero. ¿Es moverme? Se tiene un poquito de miedo, ¿eh? Se ha muerto solo. Porque le habré dado alguna bala o algo y se ha muerto. Qué guay, ¿no? Mira, ahí hemos pillado algo nuevo. Más cositas por aquí. Vale, vale, vale. Pues como digo, la verdad es que me gusta bastante el tema de del combate. Creo que ha mejorado muchísimo, ¿eh? Respecto al anterior. Y el ser mundo abierto, pues le da también ese toquecillo, ¿no? La la. Sí, señor, esto lo quiero. La primera vez que me encuentro vida, ¿no? Dentro de lo que cabe. En algún en, o sea, hablando de fortalezas y tal, es de las primeras veces. Vale, dámelo todo. Venga, va, 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 va. Voy a quitar la linternita. Bueno, no, realmente no. Por aquí no hay nada, nada, ¿no? Vale, ¿y esto qué pasa? Tampoco. Tampoco, 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 tampoco. Madre mía, estoy lleno de basura. Y por aquí no podemos pasar. Ok. Vale, y ya estaría entonces todo esto mirado. Esto lo puedo pillar. Aquí había algo. Esto era, ¿no? Vale. Pues lo dicho, ya está. Vale, ya está, vámonos. Se supone... Ah, bueno, por aquí. Bueno, se supone que eso lo engancharemos de alguna forma. Fijaos que ha anochecido. Potente, potente. Igual tenemos que echarnos hasta allí para luego irnos por esa zona, ¿no? Quizás. Puede ser eso. Vamos a ir probando de momento. Y vamos al meollo. Ojo, que para hacer esta misión principal, pues nos está llevando su tiempo. Y además mola mucho porque se nos ha hecho hasta de noche. Pero yo le voy a dar potente aquí. A ver si de un golpe, pues no sé, podemos pasar o algo. Aunque igual no, no lo sé. Vale, era engancharnos, ¿no? Ahora intuyo. Pasajero, viajero. Has acoplado el vagón de pasajeros, tal, tal, tal. Vale, vale, ahora la cosa es irnos hacia la izquierda, ¿no? Pero el problema es que tendré que cambiar la aguja o algo, ¿no? Digo yo. Uno, dos. ¿Dónde está aquí la aguja, tío? Uno, dos. Igual no tengo que hacer nada. Igual esto ya está cambiado de por sí, que además tiene toda la pinta, fijaos. Está ya cambiada, creo. O sea que vale.
Pues vámonos, por cierto, vamos a arreglar esto un poquito, la visera, ¿no? Está un poco en mal estado la visera. Ahí está. Vale, sí, como veis ya estamos girando. Perfectito, pues esta vez no me voy a apurar porque ya dormiré o algo. Pero ha molado esta zona. Ojo, cuidado con los rayos, que ya lo pasamos mal en el capítulo anterior. Me cago en Panini con las cosas estas eléctricas extrañas, chaval. Vale, vamos a ver un poco el mapa porque creo que he pillado todo, ¿no? Ah, no, bueno, me han faltado dos cosillas. Estaría bien ir, ¿no? A por ellas, ¿no? Sería un poco falta de respeto el no conseguirlo. Creo yo. Pero también es verdad que como que no me apetece mucho. Y más de noche. Así que vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a ir a tope. Y lo tendremos que acoplar de alguna forma, ¿no? Molaría meterle aquí un turbo. O pitar o algo. Molaría. Bueno, compañeros. ¿Cómo lo acoplamos? Supongo que por aquí llegaría a subir, ¿no? A ver, eso, por favor, que no me mate. Me cago en tu prima. Me cago en su prima, que me ha hecho pupa. Me ha hecho pupa. Ya me lo veía yo, ya me lo veía yo. Al menos no me ha matado. Es típico que me hubiese matado. Ah, no, el tren está ahí. Vale, genial. Creía que el tren estaba un poquito antes. Me he confundido. Ahora frena. Bueno, todavía queda. Así que, de momento, lo de frenar, frenar, como que no. Fijaos, ahí estaba la iglesia y todo el rollo. La verdad que me está gustando bastante el juego. Mira que he tenido mis sensaciones al principio en los 3, 4 primeros capítulos de... ¡Ay! Tiene sus cosas que mola, pero luego... ¡Ish! 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 Y todo el rollo, ¿no? Mira, mira, mira cómo se largan. Ostras, chaval, qué bueno el detalle, ¿eh? Qué bueno, tío, es que está súper bien hecho. ¡Ey! ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Sí, yo tengo que hablar con el niño. Ni tan siquiera sé cómo agradecértelo. Una ma... Gracias, tío. Perdón. Eres un campeón. Te debo. ¿Ya os habéis enrollado? En fin, a ti no te molesta la luz, ¿eh? A tope. Vale, ¿y tu chavalín? ¿Dónde está? Aquí está. No es una belleza. Tío. ¿Buscarás mi osito? Se ve. Tómalo, chaval. Aquí está tu ¿Osito? osito. Pues mira. Osito ha vuelto. ¿Qué se dice? De nada, niña, de nada. Madre mía, es que vaya telita. Ah, no, perdón, que esto es para construir. Me cago en Panini, creía. Por un momento, creía que era para recoger piezas que estaban ahí como en la mesa o algo. Vale, yo repararía esto. La verdad es que paso de reparar esto. Luego por aquí tenemos algo que es que detector de metales. Ojo, ¿eh? Vale, a ver, yo prefiero el tema de la brújula, la verdad. Antes se utilizaba en la minería para localizar depósitos de mineral mediante un escaneo. Vale, entonces ayuda a encontrar recursos de fabricación. El dispositivo se... Vale, ante pequeñas cantidades de metal e ignora los grandes objetos metálicos que hay repartidos por todas partes desde la guerra. No sé, yo, a ver, yo el tema de de saber por dónde voy, pues me gusta más, la verdad. Luego por aquí podemos cambiar un poquito de arma, que en este caso no quiero cambiar el revólver, pero esta otra, pues tenemos aquí diferentes cositas. Esta es la Bastard, Bastard, Bastarda. Vale, pero la Bastard es automática, casera, tiene una gran cadencia de fuego.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vale, yo veo que esta es un poquito mejor, ¿no? Por el tema de que tiene más precisión y más cadencia de fuego. Así que yo creo que la Bastard es un poquito más interesante. Vamos a reemplazarla así a priori. Aquí esta es más chiquitilla, ¿no? Y aquí vamos a ponerle, ojo, mira rifle cerrada. Vamos a probarla. Y luego por aquí que tenemos cargador ampliado, como siempre y como de costumbre, hay que ponerlo. Y luego aquí que láser rojo típico, venga, ¿por qué no? Y ya está. Vale, vamos a ir probando esta, ¿no? Total, así vamos probando un poquito las cosas. Vale, esto vamos a pillarlo, vamos a fabricar uno o dos. Esto de armas vamos bien, de munición me refiero, esto un minutillo más. Y ya estaría, lo demás pues no me interesa. Ok. Me voy a quitar esto, por cierto, ya de paso. Y aquí tenemos otra arma que no sé muy bien. ¿Qué coño es esto, tío? Esto es una pedazo de escopeta, ¿no? Carga armas en neumática manteniendo R y pulsando tal. No me jodas que esto... LOL. Ah, no, pero claro, esto tiene... O sea, esto gastará balas, ¿no? A ver, ojo, que tengo tres armas. Que tengo tres armas, tío. Ah, pues mira, mejor, mucho mejor. Esto lo recargamos y ya está. A ver, esto hace ruido y todo el rollo. Así que de momento... De momento, bien. ¡Hola! ¿Has vuelto? ¿Y tanto que he vuelto? Lo has hecho muy bien, gracias. De nada. Bueno, este es el plan. Tu grupo captura el remolcador. Luego tú, Duke y Crest lo lleváis al puente. Mientras Crest distrae a los guardias, tú y Duke os coláis en la sala de control que está arriba y bajáis el puente. A tu señal, derribamos el portón. Os recogemos y... Y recemos a Dios para que salga bien. No puedo daros apoyo directo ni a ti ni a Duke. Los datos que tenemos dicen que la fuerza principal enemiga vigila el portón. Una cosa más, Artyom. Cuida de Duke, ¿vale? Es un gran explorador, pero le gusta correr riesgos innecesarios. Claro, es joven, pero si sigue así, quién sabe qué pasará. Así que da ejemplo y actúa con delicadeza y sigilo. Sí, sí, soy el sigilo personificado. Para él, y como tal, debes recordarle que sois de las fuerzas especiales, no tanquistas. Lo que somos putos locos, amigo. Putos locos. Es lo que somos, así que lo va a flipar. No, voy a intentar hacerlo a sigilo y todo el rollo, ¿eh? ¿Le toco los botones a este señor? Nada, paso. Vale, pues esto se guarda. Y ahora lo bueno es que esto, por cierto, aquí imagino que no podré. Modificadores de fusil Tika. Ojo. ¿Esto qué es? Bolas de acero, vale, guay. Pero lo de Ana ya no tenía. Ah, o sea, lo que disparo son bolas de acero que intuyo. Tengo lista una mejora para el fijar. Ve a probarla. Te dejo que uses la mesa de trabajo para instalarla. Vale, esto ya está hecho. Luego, una de esto de mejora. No sé muy bien a qué te refieres. Esto está bien puesto. ¿Y esto qué? Hermético. Mucho mejor, ¿no? Imagino. Vale, estupendo. Luego este, que está bien. Luego cargador tubular, pim pam. Vale, baja la estabilidad, pero aumenta el tema de las bolas de acero o nueve cápsulas. A ver, ya con una baja dos. Así que mira, prefiero aumentarle mucho que poco. Así que hecho. Y luego tenemos el cambio de armas, que de momento pues no hay más. Y esto que es láser rojo. Venga, sí, el láser rojo siempre mola. Estupendo, esto está todo limpio. Esta arma habrá que limpiarla también un poquito, así que vamos a ello. Esta otra hay que limpiarla de tres. Y ya estaría. Vale. Vale. Estos son... Tengo 22 solo.
Esto no, tendré que fabricar unas cuantas. Voy a fabricar unas cuantas porque no creo que las consigas por ahí, ¿eh? No creo que la consiga por ahí. Vale, esto me gustaría repararlo, pero es que son 18 piezas, tío. Es como demasiado, así que paso. Qué guay, se veían las balitas ahí de plomo y tal. Qué chuli. Ahora Vale, ¿y no voy este a usar señor? la mesa de trabajo, Artyom, así que puedes usarla. Gracias. Muy bien. Pues nada, vámonos. ¿Qué? ¿Listo para un último esfuerzo? Buena suerte y gracias otra vez. De nada. Vale, esta arma me confunde un poquito con el tema del revólver. Pero bueno. Vale, mira, aquí lo han traído, ¿no? Ah, no, no, aquí lo he dejado yo, perdón, perdón. Estupendo. A ver, esto vamos a cargarlo ahí a tope. Genial. Y ahora pues habrá que irse hacia... Hacia allí. Hacia allí, hacia allí, hacia allí. Muchísimas gracias. De nada. No alcanzo a explicarte lo mucho que esto significa para nosotras. Gracias. A tope. Una familia feliz. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Es que creo que se me ha olvidado algo. Pero bueno, en fin. El objetivo, como podéis ver, está ahí. Está justamente ahí. Es el tema de la sonita esa que no me gusta nada. Pero bueno, habrá que ir. Tenemos un bote ahí a la derecha. Podemos ir en bote, por ejemplo. O podemos ir andando. No sé yo. Vamos a ver qué hacemos. Vale, visto todo está, así que guay. Vale, vamos a ir andando. Es que en bote. Es que en bote es un poco. ¿En posición dónde, compañera? ¿En posición dónde? Por cierto, podría haberme echado una siestita, la verdad. Pero bueno. Molaría también que el personaje tuviera habilidades o algo, ¿no? Creo yo. Verdad, tío, se me ha olvidado que por aquí había los mierdas estos. De momento vamos a alargarnos. Cuidado con las cosas eléctricas también. Vale, ahí estaba la zona esta que tuvimos tantos problemas, que no veía nada. Pero bueno, ya he aprendido bastante. Me ha costado, ¿eh? ¿A la grúa otra vez? Perfecto. A la grúa otra vez, colega. Pues vámonos. Va, vámonos. ¿Por aquí yo he venido o no? Sí, aquí yo he estado. Ojo, porque esto no lo pillé. ¡Ja! Ahora ya veo todo muchísimo mejor. Vale, pero creo que por aquí no es, ¿no? Tendrá que ser más para allá. Porque para subir a la grúa, madre mía. Vale, ahí están los compis. Ahí hay otro compi. Que me da un poquito de mal rollo. Que me está apuntando, pero bueno. Por aquí no puedo ir, ¿no? Pues sería un camino muy fácil ir por aquí, la verdad. O se refiere a esa grúa. Imagino que sí, ¿no? Vale. Estoy en posición. Veo a un guardia. Creo que está a la izquierda del hangar. Adelante. Qué bueno los detalles, ¿eh? Listo para acabar con el guardia. Yo tengo la grúa del extremo. Listo para acabar con el guardia. Creo que ha explorado el sótano. Aquí son ellos. Están liados, preparando algo. Así que parece el mejor lugar para una entrada discreta. Bueno, Arturo. Todos en posición.
Conseguiste salir de la iglesia sigilosamente. Así que haz lo mismo. Uf, sigilosamente dice. No, no, no. No te equivoques, amiga. Vas a dejarla. Muy bien, Artyom. Tú estás al mando. Tienes la última palabra. La última palabra. Si no hablo. Bueno, intenta subir a ese remolcador. Nosotros te cubrimos. Repasemos el plan una vez más. Cuando tengamos el remolcador, Sam, Iota y yo volveremos a la Aurora. Mientras Artyom, Duke y Crest llevan el bosque hacia el puente. Buena suerte a todos. ¿Ah? Mira, por ahí podrías subir a bordo. Yo los distraigo mientras subes. Escóndete aquí y espera a que pasen. A ver, chaval. Joder, me cago en todo. Me cago en todo, tío. Es que el niño este... Y yo, que te quites, joder. A ver, pues más o menos lo había hecho bien, pero al final... Pues nada, es que soy demasiado agresivo. Soy demasiado agresivito. ¿Aquí no había un tío? Podría haberlo hecho muchísimo mejor. Pero he querido empezar a cargármelos. Y pasa lo que pasa, amigos. Vale, un poquito de munición. Eso también está bien. Ahí está. Entramos por aquí a ver qué hay. Pues no hay mucho, ¿no? Nada. Vale, a ver, ¿quién es el que osa disparar? Por ahí, ¿no? Y por ahí también. Por aquí hay otro. O muerto. ¿Muerto también o no? Creo que no, ¿eh? Creo que no me lo carga por un poquito. Hombre, si se lo carga esta peña, pues mejor que mejor, ¿no? Porque, a ver, así no gasto yo mucha munición, ¿no? Está muerto, vale. Joder, me has asustado, amiga. ¿A quién disparas? Si no hay nadie aquí. Que yo sepa. Que ahí dentro ya no lo sé. Y por ahí abajo me cago en todo. Me voy a tener que curar al final, tío. Ok, pillamos cositas. Y por aquí abajo nada, ¿no? Muy bien, por aquí es por donde habrá venido nuestro compi. Joder, me has asustado, tío. Yo no veo a más nadie, tío. La verdad, me muevo, no sé, noto como que me muevo más lento. ¿Puede ser porque tenga más armas? Y, o sea, como estoy equipado con más armas, ¿puede ser que me mueva más lento? No, ¿no? A ver, sería un puntazo en parte, pero a la vez como que no... Como que no mola tanto. Bueno, pero aquí arriba no hay nadie, y más arriba, no lo sé. Esta era la zona de la grúa. Es que no veo al que falta. Si es que falta alguien, que imagino que sí. Vale, no, este es de los nuestros. Pues no sé. Se supone que eso lo tengo que bajar de algún modo. Y la chica me dijo, ve a la grúa, pero... ¿A la grúa realmente para qué? Si aquí no creo que tenga que hacer nada. Hola, compi. Nope, aquí nada. Lo que me imaginaba. Lo que tenemos que hacer es subir la zona esa.
para que pueda pasar el ferrocarril. Pero claro, se supone que antes nos tenemos que cargar a la peña que falta. Pero claro, como no lo encuentro y esta gente son inútiles y no se los cargan, pues tú me dirás. Me voy a cambiar de arma, a ver si me lo encuentro por aquí, por alguna zona. Si en plan rápido. Ok, ¿y este qué? ¿A este le pasa algo? Mira, puedo pillar un poquito de muni. Y ya está, es que no. Amiga, que no sé lo que tengo que hacer, colegui. Ah, que tengo que continuar por ahí, cojones. Tengo que terminar. ¿En serio me he hecho daño? ¿De verdad, tío? ¿De verdad me he hecho daño? No sé, al final me matarán. Vale, es que creía que con... Ya habíamos terminado aquí en el barquito. Gente. LOL. ¿Muerto o no? ¿Todos? ¿Tú crees? Yo creo que tampoco ha sido tan necesario el pillarlos vivos, ¿eh? ¿Para qué, no? Aunque, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha vuelto. Bueno. Mientras no me gaste mi munición, que haga lo que quiera. Pero se le va un poquito la olla, ¿eh? La verdad, creo que lo de... O sea, lo de... como desmontar armas y tal, yo creo que debería ser como más rápido, ¿no? Para que se haga un poquito más ameno. Pero bueno. Vale, mi gran pregunta es... Este señor está como una regadera. Pero la otra pregunta es... ¿Y ahora qué hago? Porque... O sea... No sé aquí para qué vengo, realmente. No puedo subir, ¿en serio? Va, que hay una puertita aquí. Vale, pues hemos pillado a alguien vivo. ¿Puedo pagar? Llevaos la mercancía. Podéis llevaros la mercancía. Calma, somos nosotros. Okay. Bien, ¿listos para zarpar, chicos? Y si no, demasiado tarde. No hay tiempo que perder. Buena suerte, chicos. Que los vientos sean propicios y las aguas tranquilas. Y adiós, ten cuidado. Sí, vamos a necesitar mucha suerte. Vientos propicios. De verdad, si lo hubiese hecho más a sigilo, no sé muy Vamos bien a qué habría continuar pasado, el pero bueno. trayecto y esperar entre los juncos hasta las 4, más o menos. Queremos llegar allí a primera hora de la mañana, cuando la niebla es más espesa y todos están dormidos después de la plegaria matutina. Ok. Pues hecho. Espero que os haya gustado. Como siempre, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta más ver. Adiós.